La candidatura socialista recibió hoy la visita de la exministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández. Juntos acudieron a la carpa que el PSOE tiene en la calle del Paseo para lanzar su mensaje en este ámbito, la creación de un grupo multidisciplinar que atienda a las personas mayores que viven solas en el municipio. Unha cidade na que temos ahora mismo 200 persoas en situación de espera, en situación de dependencia, en espera, nunha lista absolutamente vergoñenta que non podemos tolerar máis. Unha cidade na que ademais hai 500 expedientes de persoas en risco de exclusión social que non están recibindo axuda, que non hai persoal. Unha cidade na que a unidade de conductas adictivas ten desmantelado o centro de día, unha cidade na que está desmantelados os servicios sociais como o resto de todos os servicios públicos. Nos ante eso propoñemos un programa de acción no que vamos a atender de xeito integral as persoas en soidade, donde un equipo multidisciplinar vai atender aquelas persoas que se encontran vivindo solas, con un equipo formado por arquitectos que van ver a situación en que se encontra a casa, van ver tamén abogados para ver a situación testamentaria, asimismo traballadores sociais e psicólogos que van a velar por a saúde mental e os recursos para dar unha atención integral na cidade e na provincia máis envellecida de España, con 51 anos de edad media. En toda Europa, pero desde logo en España, en concreto, esta crisis ha hecho que el 15% de la riqueza producida por la clase trabajadora y las clases medias bajas se ha transferido a las clases medias altas y a los más poderosos económicamente. Eso es lo que ha producido ese desequilibrio tremendo, el que haya aparecido en nuestro país el trabajador pobre, el que haya aparecido en nuestro país el niño con problemas de riesgo de exclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, más y mejor estado del bienestar